sus órdenes, mi teniente coronel. Formada la primera compañía sin novedad. Gracias, manda descanso. A sus órdenes, mi teniente coronel. Formada la segunda compañía sin novedad. Descanso. La fuerza participante, al mando del teniente coronel don Diego Jiménez Gavilán, jefe del batallón Guardia Vieja de Castilla, está compuesta por escuadra de gastadores, banda de guerra, unidad de música, plana mayor de mando del batallón y dos compañías de fusiles. Thank you.
A la orden de vuecencia, mi general. Solicito permiso para el inicio y desarrollo de los actos. El acto de renovación de juramento de la bandera por parte del personal que pasa a la situación de reserva tiene un doble significado. Por un lado, testimoniar públicamente el reconocimiento a la labor y entrega al servicio de la patria. Por otro, señalar el hito de finalización de la vida militar de la misma forma que se inició, con un beso de juramento de fidelidad a la bandera. Artículo 19 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. De la dedicación del militar. Ejercerá su profesión con dedicación y espíritu de sacrificio, subordinada a la honrada ambición profesional y a la íntima satisfacción del deber cumplido. Deberá tener amor al servicio y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. La bandera va a ocupar su puesto en el patio de armas para el acto de renovación. Despedida del suboficial mayor del Ejército de Tierra, señor don Francisco Coloma Guijarro, por su pase a la situación de reserva. El suboficial mayor don Francisco Coloma Guijarro ingresó en la Academia General Básica de Suboficiales en septiembre de 1978 como componente de la quinta promoción de la Escala Básica de Suboficiales. Ascendió al empleo de sargento en julio de 1981. Su carrera profesional ha estado vinculada a las unidades de montaña, estando destinado en todos los empleos de suboficial en estas unidades, destacando en los regimientos de cazadores de montaña Arapiles 62, Barcelona 63 y América 66, así como en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales y en la agrupación logística de la División de Montaña Urgel número 4. Entre otros cursos y diplomas, está en posesión del diploma para el mando de unidades de montaña y el título de instructor militar de esquí escalada. Ha pertenecido al Grupo Militar de Alta Montaña desde el año 1989 y participó en la primera ascensión nacional al pico de Sisapanga, 8.043 metros, en el Himalaya. Otra parte importante de su trayectoria profesional ha estado vinculada al mundo de la enseñanza. Ha estado destinado como profesor en la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales, en la Academia General Básica de Suboficiales y ha sido profesor en otros centros docentes militares, como la Escuela Militar de Ciencias de la Educación en Madrid. Ascendió al empleo de suboficial mayor en julio del 2008 y ha estado destinado en el Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 en Pamplona, en la Dirección de Personal, en el Gabinete Técnico de su Secretaría de Defensa y desde junio del 2016 ha ostentado el cargo de suboficial mayor de Ejército de Tierra. Después de 41 años de servicio, pasa a la situación de reserva con fecha 20 de septiembre de 2019. Despedida de los oficiales y suboficiales que pasaron a la situación de reserva en el año 2018-2019. Coronel, ilustrísimo señor, don Carlos Quijano Junquera.
Coronel, ilustrísimo señor César María Espíritu Navarro. Coronel, ilustrísimo señor Don Luis López Fernández. Coronel, ilustrísimo señor Don Francisco Javier Bielma Ribillo. Coronel, ilustrísimo señor Don José Manuel Cordón Hernández. Coronel, ilustrísimo señor Don Vicente Portillo Gómez. Teniente Coronel, señor Don Ángel Luis Sánchez Blanco. Comandante, señor Don Miguel Campos Hernández. Comandante, señor Don Juan José Palomo Torrejón. Capitán, señor Don Carlos del Pozo Salmerón. Capitán, señor Don Ricardo María Chamoso. Teniente, señor Don Roberto Enrique Martín Bolaños.
Teniente, señor don Juan Lerma García. Teniente, señor don Juan Berza Gómez. Teniente, señor don Fermín Navarro López. Teniente, señor don Francisco Javier Palacios de Ayala. Teniente, señor don Arturo Lorenzo García. Teniente, señor don Ángel Manrique Alonso. Teniente, señor don Francisco García Cuadros. Teniente, señor don Jorge Alonso Seoane. Subteniente, señor don Francisco José Borrallo Olavarría. A continuación, los familiares de los militares que han pasado a la situación de reserva y que así han expresado su deseo, pasarán a besar la bandera.
La bandera va a ocupar su puesto en formación. Acto de homenaje a los que dieron su vida por España. El artículo 21 de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España, su pasión eterna. Servir en los ejércitos, su vocación y signo. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Ofrenda a los que dieron su vida por España. La corona será depositada por el coronel ilustrísimo señor don Carlos Quijano Junquera, como personal militar más antiguo, y el suboficial mayor señor don Francisco Coloma Guijarro.
Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y de paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Así sea. Thank you.
Himno de la Academia General Básica de Suboficiales. La fuerza va a adoptar las posiciones de desfile. Columna de batallón.
¡Abre! ¿Dónde vos es, mi general? Teniente de México. La orden de vuecencia, mi general. Brigadier. La orden de vuecencia, mi general. Capitán Mateo. La orden de vuecencia, general. Teniente de México. A la orden de vuecencia, general. Brigadier Rapado. Al pasar a la reserva, toma la palabra el suboficial mayor de ejército saliente, señor don Francisco Coloma Guijarro. Excelentísimos señores generales, señoras y señores oficiales, suboficiales, militares de tropa, damas y caballeros. Ante la oportunidad que se me brinda de poder dirigirme a todos ustedes como suboficial mayor del Ejército de Tierra Saliente, en este día tan importante para mí por pasar a la situación de reserva, permítanme que estas palabras sean para agradecer al Ejército de Tierra como institución y a todos los hombres y mujeres que lo componen y los que he tenido el privilegio de servir a España durante 41 años de servicio activo, todo lo que soy como persona y como militar. Privilegio de haber compartido día a día el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, las alegrías y las penas con un conjunto de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad. Hombres y mujeres que practican un noble ideal, la vocación de servicio a España. En el día de hoy fluyen en mi recuerdo los profesores, mandos, compañeros y subordinados que a lo largo de mi carrera profesional han sido modelo y referente de un estilo, de una forma particular de vivir y sentir como es la milicia. Mi deseo es que hoy todos ellos, los presentes y los ausentes, se sientan orgullosos de este soldado que intentó aprender de su ejemplo el noble oficio de las armas, sin más ambición que la íntima satisfacción del deber cumplido. Agradecimiento a mi familia por su apoyo y comprensión a lo largo de tantos años. Gracias por haber soportado tantos días de ausencias, temores, incertidumbre. Habéis sido el pilar que ha sustentado toda mi trayectoria profesional. Para finalizar estas palabras, quiero expresar, desde el afecto y cariño, un emotivo recuerdo a todos los compañeros que ya no están. Soldados con mayúsculas, a los que los avatares del destino les llevaron a disfrutar de la paz eterna en lejanas cumbres. Vuestro recuerdo estará siempre presente en mi corazón. Muchas gracias. Como más antiguo del personal que ha pasado a la situación de reserva, toma la palabra el ilustrísimo señor coronel don Carlos Quijano Junquera. Buenos días. Mi general de ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, muchas gracias por presidir este acto. Mis generales, señores oficiales, señores suboficiales, señoras y señores, queridos familiares, muchísimas gracias por acompañarnos en este acto. Como más antiguo de los que hemos pasado a la reserva en el conjunto de las unidades que se encuentran en este cuartel general, se me ha solicitado que haga un discurso. Espero estar a la altura del honor que se me concede de hablar en nombre de todos. Hoy hemos tenido el honor de renovar nuestro compromiso con nuestra patria, besando una vez más con unción su bandera, la bandera de España. Nos ha embargado el mismo intenso sentimiento y la misma honda emoción
que aquel lejano día en que siendo jóvenes empeñamos nuestro primer juramento. Y hemos estado ahí, en esa transformación, a veces sufriéndola directamente con nuestras familias cuando nos hemos encontrado con la disolución o el traslado de las unidades en las que servíamos. Pero en cualquier caso, hemos sido protagonistas de ese nuevo ejército proyectado en misiones internacionales, que gracias a las mismas ha llevado la paz a lejanos países o ha evitado la extensión de conflictos que, como tantas veces en el pasado, llevaron a guerras devastadoras. Ese mismo ejército que ha estado recientemente trabajando a destajo para sacar de la desesperación a nuestros compatriotas golpeados por las terribles tormentas e inundaciones que han azotado nuestro territorio. Ese es el ejército al que pertenecemos y en el que hemos puesto nuestro granito de arena. Hoy, sin ninguna presunción y con toda humildad, podemos decir con orgullo: misión cumplida. Nos vamos, pero sin olvidar que hemos tenido el honor de trabajar con el mejor capital humano que existe, los soldados de España. Ese conjunto de mujeres y hombres formado por nuestros subordinados, nuestros compañeros y nuestros superiores. Os echaremos de menos. Queremos también dedicar un especial recuerdo a los compañeros que nos dejaron en este largo camino y que hoy no pueden acompañarnos en este final del servicio activo. Nunca os olvidaremos y os tendremos siempre presentes en nuestro recuerdo. Por último, no queremos de dar unas enormes gracias a nuestras familias por habernos permitido disfrutar de nuestra vocación militar, de esta profesión tan bonita e ilusionante, pero a la vez tan comprometida y demandante que tantos sacrificios les ha representado. Muchas gracias. Esperamos poder compensaros, al menos un poquito, en esta nuestra nueva situación. Mi general, dejamos nuestro puesto en formación porque así nos lo exige la ley o lo demandan nuestras circunstancias. Pero queremos que sepa que seguimos a la disposición de España y de su ejército donde quiera que nos encontremos. Y por último, queremos despedirnos, mi general, como más nos gusta. Para ello, ruego a los presentes que adopten la posición de firmes. Gritad conmigo: ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! A continuación, el excelentísimo señor general, jefe de Estado Mayor del Ejército, don Francisco Javier Varela Salas, dirigirá unas palabras. Compañeros, señoras y señores, quiero en primer lugar dar la bienvenida a todos los que hoy participáis en este solemne y emotivo acto, y muy especialmente a los familiares y amigos. Y habéis estado aquí para compartir con todos vosotros estos momentos, porque sois una parte importante de nuestra profesión. Mi enhorabuena a los que habéis puesto el broche de oro a una vida plena de servicio a España y lo que habéis hecho. Y lo habéis hecho además de la mejor manera que habéis sabido hacerlo, y es a plena satisfacción de la organización de este ejército y de esta patria y de esta España. Hoy, como nos ha recordado el coronel, habéis hecho una despedida a la bandera, porque la bandera sigue siendo nuestra hasta el final, y es simplemente un recordatorio de ese compromiso que vais a mantener a pesar de haber cambiado una situación administrativa. O sea, no ha sido un adiós, es un hasta luego. Seguiréis practicando los valores que habéis aprendido en vuestras academias respectivas y mantener el código de honor que hemos practicado a lo largo de estos años. Yo imagino que para vosotros un día como hoy es un día de grandes emociones. Lo hemos visto con el suboficial mayor, que casi se nos echa a llorar, y que yo comprendo perfectamente. Yo también soy un lloricas. Bueno, os despedís de lo que ha sido vuestra casa en estos últimos años, y con ese especial significado de que es aquí donde culmináis vuestra trayectoria militar.
Me gustaría mostraros mi agradecimiento personal como compañero de armas por vuestra lealtad y apoyo de tantos años de servicio y entrega generosa, también por vuestra vocación y capacidad de sacrificio. El ejército español ha ido labrando su historia a lo largo de los siglos con las aportaciones de soldados como vosotros, que lo engrandecen manteniendo su espíritu. Y en nombre de todos vuestros compañeros, os transmito también nuestro reconocimiento por vuestro ejemplo y dedicación. Resaltar por último que los militares sabemos que los éxitos que podemos obtener son siempre una confluencia de la gente que nos rodea, no solamente compañeros de destino, sino también familia, fundamentalmente. Y sabemos que sin ese apoyo es difícil el hacer el trabajo bien hecho. Por tanto, creo que para ellos también les debemos el reconocimiento que se merecen. Y reiterando todo esto, bueno, a los que dejáis el servicio activo, también agradeceros a los que os acompañáis en vuestra presencia, y os pido también que llenéis vuestras copas para finalizar con el brindis tradicional. Y el cabeza de la corona es nuestro rey, Felipe VI, que es además el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso os pido que levantéis la copa y brindemos por su majestad el rey. ¡Por el rey!